La música no es solo música y tocar el tambor no es solo tocar el tambor. La música es la posibilidad de expresar lo que uno siente dentro, con lo cual también es la posibilidad de expresar lo que uno es, ¿no? Es un lenguaje universal, se sitúa a la parte derecha del cerebro y es un lenguaje que ya estaba aquí antes de que nosotros llegásemos. Es un lenguaje emocional, intuitivo e innato, ¿sí? Por otro lado, y ahora les vamos a comentar por qué, es una herramienta de cambio muy importante. Es una herramienta de cambio que produce un cambio. Bueno, mi primer contacto con la música realmente fue allí a los 13, 14 años y fue cuando vi a mi padre y a mi madre en el suelo riéndose de mí porque intentaba cantar un cumpleaños feliz y no entonaba ni una sola nota. Entonces dije, bueno, esto no va a ser tan fácil como parecía el tema de la música. Uno escucha aquí encima la música dentro de la cabeza, pero ya sacarla es otra historia. Hice mis pinitos con la guitarra, intenté un poco de flauta, un poco de percusión, y me estaba dando cuenta todo el rato que no conectaba con la música. Entonces en un momento dado dije, pues tampoco te preocupes, lo tuyo será otra cosa. Bueno, tengo 18 años y llega mi hermana con un instrumento traído de Australia, es este que acabo de tocar, el didgeridoo. Y de repente me agarro a este instrumento con todo porque me tocaba o estudiar o trabajar. Y me gustaba más el guaña, guaña, guaña tocar. Entonces, como tenía que decidir, finalmente opto por dejar parte de la vida que estaba estipulada para mí para aventurarme a tocar este instrumento, que los tres primeros años que lo estuve tocando, por cierto, no encontré a nadie que tocase el instrumento. Con lo cual, todo el desarrollo que tuve con él fue un desarrollo mío, personalizado, intuitivo y emocional. No tenía referencias para tocar. Con el didgeridoo realmente en un momento lo cogí y me fui a la península, me hice con un camión militar y el día a día de mi vida era básicamente cuando me despertaba por la mañana decidir qué hacer con mi día. Cogía carretera, me acuerdo de eso, cogía carretera con el camión militar y decía, no, esa entrada me gusta, ¡fum!, derecha, ¿no? Y así iba haciendo mi propio camino, ¿sí? Muchas veces tuve este momento concreto de llegar a un pueblo, aparcar el furgón, quedarme sin gasolina, que no tener ni un duro para comer ni comida en este camión militar que era mi casa. Entonces salía a la calle, ponía la gorra, me ponía a tocar el didgeridoo y en cuestión de 30 minutos yo ya tenía todo lo que necesitaba para continuar mi viaje. Mágicamente. No solo eso, sino que me encontraba con un montón de personas que estaban realmente sorprendidas con el instrumento y venían a mí a preguntarme, comenzábamos a hablar y en muchos de los casos, en esta vida de furgón, acababa en una casa, me invitaban a dormir en una cama confortable y una ducha caliente que no veas cómo sentaba en aquel entonces. El didgeridoo, por lo tanto, durante todo este camino, me hizo, por ejemplo, encontrar personas con las que antes de mediar una sola palabra ya había comunicado, ya habíamos tocado. Los momentos más importantes realmente para mí con el didgeridoo son mis momentos solitarios, cuando estoy en la montaña o cuando estoy ahí en la playa tocando el didgeridoo y paso las 3-4 horas tocando sin parar con la técnica de la respiración circular y ahí se produce un encuentro muy importante con uno mismo. Aquí, el palo, ¿no? Didgeridoo, pero cuando vas por la calle es el palo. El palo se ha convertido en mi maestro. Él me enseñó a no tener miedo. Él me enseñó a ser valiente. Él me enseñó a equivocarme y recuperarme, a creer en mí mismo. ¿Sí? La primera vez, cuando empecé a tocar el didgeridoo, dejé de salir de marcha con mis colegas que se iban a emborrachar, ¿sí?, y yo me iba a la playa a tocar el didgeridoo. Entonces, él ha sido mi maestro y ha sido la posibilidad de crear mi propia vida, mi propia realidad. Aquí, el palo. Poco a poco, como es cuestión de ritmos lo que se toca en el didgeridoo, un día me dije, pues voy a probar de repente a ver qué sucede si agarro un tambor y toco, y me di cuenta que de repente tocar el tambor ya no era dos veces con la mano derecha y una vez con la mano izquierda, sino que salía solo. Entonces ya pasé la información de un lado al otro del cerebro, ¿sí?, y empecé a tocar percusión. En este camino, en el que poco a poco voy dejando la frecuencia del didgeridoo para sumarme a una frecuencia de percusión, que en ese momento pues ya me tiraba más, aparece una información muy potente, una información que me empieza a cambiar totalmente todo el esquema de lo que estamos haciendo. Es la información de la simática. La simática es la posibilidad de ver el sonido, ¿de acuerdo? En base a un experimento muy sencillo, que es un bafle, al que se le mete un tubito de hierro, encima una plancha de metal, arriba se echa arena y se hace que el bafle transporte una frecuencia. ¡Boo! Increíble, pero en esta plancha se forman dibujos, ¿vale? Dependiendo de la nota musical y de la frecuencia con la que estemos tirando, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de dibujos que se forman con arena. Si alguien conoce la semática, ya sabe de qué estamos hablando. La primera vez que se me presentó esto, yo aluciné. O sea, que el sonido se puede ver,
¿Se puede ver el sonido? Efectivamente, se puede ver. También tenemos claro que hay ciertas, por ejemplo, si vemos la que está arriba en el medio, es una figura que no está definida del todo. Tiene arena así alrededor, ¿no? Nos encontramos con la simática con figuras totalmente armoniosas, nos encontramos con figuras difuminadas y nos encontramos con no figuras, siempre aplicando una frecuencia, ¿sí? Esto que estamos viendo aquí es lo mismo, pero en vez de hacerlo con arena, se hace con agua, en un cuenco con agua, ¿de acuerdo? Y se saca con una cámara de alta definición para poder ver el dibujo que se forma en la superficie. Tiene las notas musicales. Eso es un piano al que se le aplica, se toca una nota y este es el resultado en el agua. Podemos ver el sonido. Pero lo más curioso de todo, y ahí es donde voy, esto es lo que sucede en la superficie y esto es lo que se produce a nivel molecular con las frecuencias. Yo aquí ya aluciné. O sea, dije, no puede ser. Porque claro, el siguiente pensamiento es, si esto sucede a nivel molecular, yo soy agua y todo lo que hay alrededor mío es sonido. ¿De acuerdo? Entonces, estamos viendo la posibilidad de que todo el sonido nos afecta de una forma mucho más importante y adentro de lo que nosotros realmente consideramos. ¿Sí? No es lo mismo beberse una botella de agua que contenga un cristal de este tipo a uno que contenga un cristal totalmente amorfo. ¿Sí? La simática nos ayuda a esto. Entonces, yo cojo un tambor, nos situamos un grupo grande de gente, todos los que estamos aquí, nos colgamos un tambor, batimos el tambor y vamos a escuchar el golpe del tambor en el parche y luego vamos a escuchar este puin. Claro, todos los tambores haciendo esto a la vez crean un puin más fuerte, que es lo mismo que si todos empezamos a cantar haciendo llega un momento que se crea una sola voz. ¿De acuerdo? Imagínense 50 personas tocando el tambor con esta frecuencia aquí encima. ¿Qué nos dice la simática que sucede? Que nuestras moléculas de agua con esta vibración crean un dibujo, pero crean el mismo dibujo en mí que en mi compañero. Esto es mágico, esto es mágico. Les voy a explicar por qué. Bueno, vamos a hablar ya en un plano más físico porque no estoy entendiendo esta historia. Significa, a nivel físico significa estar de acuerdo. ¿A qué no es fácil esto? ¿Eh? ¿A qué no es fácil estar de acuerdo? En nuestro caminar no estamos de acuerdo. Primero, no estamos de acuerdo con nosotros mismos, imagínate con el de al lado, e imagínate cuando en un grupo queremos hacer algo. Solución, tocamos y nos convertimos en uno, la unidad, que es lo que hemos venido a hacer. Hemos venido a ser una unidad y estamos totalmente segregados y apartados unos de otros. ¿Por qué es tan mágico el tambor? Efectivamente, es porque nos convertimos en uno. Luego paramos y decimos, chicos, ¿de qué color hacemos la camiseta? ¿Roja? ¿Verde? No, azul. Ya, azul, pero con una línea amarilla. Y no nos ponemos de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo, pero tocando el tambor sí que nos ponemos de acuerdo. Vale, a nivel social, a nivel humano, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con todo esto que estamos haciendo? Personalmente, el día que cogí el didgeridoo por primera vez, no podría imaginar nunca que hoy estaba aquí delante de ustedes para contarles una cantidad de cosas que he tenido que hacer una revisión de mi propia vida y he alucinado porque no me había dado tiempo hasta ahora. Gracias a esta charla he podido revisar un poco mi pasado y he alucinado de que gracias a que aquel día yo cogí el didgeridoo, ahora pueda suceder esto. ¿Sí? Una de las cosas impactantes que me ha pasado con el proyecto es poder viajar a diferentes países con diferentes personas. Y uno de los viajes más importantes de los proyectos en los que estamos todavía trabajando es un proyecto en Kenia, en un orfanato, una casa de acogida, disculpen, 270, 280 niños. En su momento llevamos un montón de tambores para allá porque ellos ya tenían la sanidad cubierta, la alimentación y los estudios y necesitaban una serie de actividades y entramos nosotros como un eslabón de cadena más. Vale, no tengo tiempo para contarles todo lo que se podría contar de esto, pero voy a coger a una niña que se llama Amina Hassim, ¿sí? Y voy a contar una historia haciendo un poco que la representación sea ella, ¿de acuerdo? La representación un poco de todo lo que le sucede a los niños. Observen esta mirada. Esto fue un momento después de un espectáculo, estábamos esperando un barco para cruzar el canal y ella estaba sentada y la pillé así, en este momento. ¿Está contenta? ¿No? O sea, ¿se la ve en su sitio, poderosa? No, es una mirada que crea mucha inquietud dentro, ¿no? Amina Hassim, no voy a contar su pasado, pero es muy duro. Ahí lo dejo, ¿de acuerdo? Y en un momento la recogieron en la casa de acogida. Cuando llegamos con los tambores, era una niña violenta, una niña que se separaba, una niña que tenía un grupi de 4 o 5 personas, ¿de acuerdo? Y seguía siempre la corriente por este camino. Entonces, en base al desarrollo del proyecto, ella tuvo la oportunidad en varios momentos de decidir si se iba, como siempre, con su grupi de amigos y lo que está marcado, o si ella tomaba una decisión. ¿Y saben qué? Todas y cada una de las veces que le tocó tomar la decisión, se apartó de su grupo para tomar una decisión emocional que ella consideraba que tenía que ser y su grupo no la apoyaba.
Imagínense esta situación. Cuando empezamos a ver esto en la mina, dijimos, cuidado, cuidado. Y con el paso del tiempo, de repente, conectamos con un director de orquesta, con Iker, y podemos llevar a cabo esta volada que teníamos, ¿no? Porque trabajamos en función a muchas voladas, y tenemos una volada que era la de mezclar el samba reggae que tocamos nosotros, lo que todos ustedes conocen como batucada. Lo que hacemos nosotros no es batucada, es otra historia, es un proyecto de percusión social, ¿de acuerdo? Y de repente vimos que el acto de colgarle el tambor iba cambiando. Llega Iker y nos proponemos el tema de la orquesta. Hacer un concierto con la orquesta, se confirma toda la situación y hay un día que siento a todos los niños para decirles, chicos, ¿saben qué? Nos vamos a España a tocar y nos vamos a tocar una orquesta sinfónica. Y ese día Mina sonrió, pero no solamente sonrió, sino que sus ojos brillaban. Brillaban de felicidad, brillaban de una forma muy potente. Y en ese momento me quedé helado, la vi y dije, Amina, esta eres tú. Esta es tu mejor versión. Tienes la posibilidad de ser esto en cada paso. ¿Lo habías visto? No, porque no me suelo poner contenta. ¿Vale? Entonces descubrí una sonrisa y una posibilidad, una energía brutal en ella. Fue pasando todo y empezamos la gira. Para hacer esta gira tuvimos un trabajo psicológico importante. Un trabajo en el que la base era... Yo le preguntaba a los chicos y las chicas, 11 de ellos se vinieron con nosotros. ¿Qué va a suceder en España cuando vayamos a tocar? Hay una, y esto es como un sueño. Vale, vamos a trabajar este concepto. El sueño es algo que no conecta con esta realidad, ¿no? Puedes tener una pesadilla y levantarte súper mal, o puedes tener un sueño muy lindo, incluso que te dé información para que luego aquí, en esta vida, ¿no?, podamos continuar. Así se lo tomaron todos. El concepto del trabajo psicológico para que el viaje fuera positivo al sacarlos del AMU fue: todo llega y todo se va. Con lo cual, aquí y ahora. Y este fue el tótem de todo el viaje de los 41 días. Había momentos que venían los niños y me decían, Unai, ¿por qué estoy llorando? Y decía, emoción positiva, pero es que no estoy triste, pero estoy llorando. Y efectivamente, son niños que nunca, nunca antes habían llorado de una emoción positiva. Son niños que sus lágrimas caña por lo que vienen, ¿sí? Y en esta gira aprenden, de repente, a llorar de emoción positiva, ¿sí? No solo eso, sino que se lo llevan hasta Nidan, se lo llevan hasta allí, hasta Kenia, ¿de acuerdo? Y ahora los niños del entorno los han visto llorar de emoción y saben que eso se puede hacer, y antes no lo sabían, ¿sí? Aquí viene una fórmula de cambio importante. Ahora mismo, si nosotros no volvemos a Kenia, el proyecto continúa después de 6 años. Ellos ya pueden ir solos, ¿sí? Miren la cara de Amina Hashim, ¿de acuerdo? Y ahora les voy a poner un vídeo de hace un mes. Gestionaron un festival ellos, directamente, solos, a su bola. Gestionaron uno, se metieron en el avión, se fueron hasta Nairobi, hicieron el espectáculo. Les voy a poner un cacho de vídeo, ¿de acuerdo? Y después del cacho de vídeo voy a intentar leerles la carta que me mandó Amina. Digo intentar leerles porque no he conseguido terminar de leerla en alto en ningún momento de la emoción que me supone esto, ¿sí? Les pongo a Amina para que vean la diferencia de persona desde esta foto a quien ella es ahora. Es la que está dirigiendo. Espectáculo de esto, le mando un mail felicitándola por todo lo que está haciendo y por ser líder, por ser referente para todos sus hermanos y hermanas de cuál es el camino, de cómo hay que cambiar. Es referencia también, de alguna forma, ella como persona. Antes no cuidaba a sus hermanos, ahora se preocupa de que esté todo bien. Le mandé mis felicitaciones y la respuesta es esta. Hola hermano, yo también estoy muy feliz. ¿Y tú cómo estás? Espero que estés bien. Yo no podía creer que hubiera sido capaz de hacerlo. Así que, cuando estábamos terminando de tocar, daba gracias a Dios por ello. Porque estaba tan nerviosa antes de empezar que me puse a llorar. Me pasaron por la mente muchas emociones, hasta que Jumbe y yo nos enjuagamos las lágrimas y nos sentimos mejor cuando empezamos la actuación. Unai, hermano mío, Dios te bendiga. No sé cómo agradecerte lo suficiente, porque cuando te lo digo tú no me crees, pero que Dios te colme de bendiciones. La actuación fue increíble para mí, porque no podía creer que aquella fuera yo, ya que después de comenzar ya no sentí más miedo y me cambió, volviéndome fuerte, con una gran sonrisa en mi cara.
La gente no quería saber nada de nosotros, pero después de la actuación todos venían a rondarnos haciéndonos muchas preguntas y después todos querían venir al Amo a vernos. Hemos hecho muchos amigos. Supone un cambio tan grande en su vida, supone un enchufe de energía que me manda a mí ver que podemos hacer esto, que ahora mismo si alguien me pusiera 100 millones de euros delante de la mesa y me dijera tómalos y no vuelvas a tener este contacto a nivel humano con ningún humano, no los cogería nunca. No los cogería nunca. ¿Vale? No es el dinero. Es el factor humano. Eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Esto es lo que nos demuestra este proyecto. Que lo que vale realmente es el factor humano. Casos rapiditos, por ejemplo, Amina, también, pasado truculento y en un momento dado, uno de los espectáculos que tenemos aquí, digo, ¿te agarras el micrófono y tocas de repente para 2.000 personas? Sí, y sale a cantar. Lo hizo fatal, desafinó, que te cagas, pero la sonrisa no se le desdibujó. Y nadie en el público se dio cuenta porque la veían y ni se daban cuenta que estábamos fuera de tono todos completamente, pero estábamos felices. Muy, muy, muy felices. El caso de Yuma, por ejemplo, un embarazo no deseado a los 13 años, tiene el niño, lo aborrece. Nosotros enseñamos las rítmicas cantando, ¿de acuerdo? Aborrece a este niño. En un momento dado empieza las clases de percusión, que es lo único que le apetece hacer porque no le apetece hacer nada más. ¿Y con qué nos encontramos? Con que agarra a su niño y empieza a cantarle las rítmicas. ¡Pom, pa, pa, pi, pi, pa, pom! Este niño aprendió a cantar una rítmica antes que hablar. Y una sola palabra. Aquí en Tenerife estamos trabajando también, y estamos trabajando muy fuerte con más de 150 personas. El mantra que todo el mundo nos dice, ¿puedo tocar el tambor? Sí. Ay, pero yo no sé porque soy arrítmico. ¿De verdad nos concebimos así? ¿De que no podemos hacer las cosas? ¿Este es nuestro plan? Se me acerca más del 90% de las personas con este mensaje, es el mensaje social. ¿Qué pasa? ¿No podemos? Sí, podemos. Podemos cambiar y podemos hacer lo que nosotros queramos con nuestra vida. Como dije, para mí ha significado una herramienta de cambio. Veo cómo la música me ha cambiado y cómo dando música a más personas, estas personas cambian. Y no solo las personas cambian, sino que después hacen cambiar a más personas. Para mí, la música es la posibilidad de encontrar nuestra mejor versión, la posibilidad de crear un mundo mejor. Así que con todo esto, seguimos.